Y aunque yo sé que hay más caminos, yo sé que puedo estar mejor. Oh no, las cosas pierden el sentido y vuelvo a perder el control. Vuelvo a caer otra vez, vuelvo a preguntarme por qué. Es que si ya he caído, vuelvo a caer. Y es el sonido, es el sabor, la ambigüedad. Profundo verde mar. Vuelvo a caer otra vez. Vuelvo a preguntarme por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a la gente del Goyete, que ya empezamos con Semana de Actualidad. Este viernes, una semana más con este programa, este magazine que estamos haciendo habitualmente y todos los viernes. Bueno, del Goyete presentándose en el día de hoy. Gracias, chicos, por haber venido. Están sonando muy bien. ¿Están sonando bien por ahí? ¿Sí? Ahí está, el sonista nos da el ok. Bueno, programa de hoy. Tenemos, lo ven a Nicolás Vidal, medio raro. Ha cambiado, sí. Está raro, sí, ha cambiado. Está Naomi París, que nos está acompañando en el día de hoy. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor. Un gusto. Bueno, ella va a ser nuestra compañera de hoy, junto con Rodrigo Solórzano, que ya en un ratito haremos el pase para que hable junto con la banda. Tendremos varios invitados en el día de hoy. Puede empezar alguno de ellos. A ver, cuénteme a quién tenemos. Insisto, con Del Goyete, que es la banda que se está presentando ahora en vivo. Después tenemos la entrevista con Alejandro Bacaro, el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, así que vamos a estar charlando con Víctor en un ratito con él. También a los ganadores de Alem, Víctor. Exactamente, a los campeones. Vamos a tener aquí a Claudio Paz e Iván Blanco, charlando un rato con nosotros, y para el deleite de los hinchas de Alem, que acá hay varios, ¿no? Se está contento, tiene una sonrisa, Rodrigo, se nota. Se puede creer. Bueno, también Felipe Celesia y Pablo Weisberg son escritores e investigadores de delitos de lesa humanidad, y tendremos a quizás Eduardo Schreiber también. ¿Está? Sí, viene Eduardo Schreiber. Es Eduardo. Iván Blanco. ¿Me trajiste la casaca, Iván? Muy bien. Y tenemos, con casaca y todo. Pero es una casaca histórica. Después vamos a estar hablando de ese tema. Casaca histórica, dicen por acá. Bueno, veremos qué es lo que nos traen. Y tenemos también, que ya ha llegado, agradecemos a Miguel Miño, director de cine, que va a estar charlando con nosotros sobre su trayectoria y algunas películas que tiene en su haber, y algo nuevo que está haciendo, que ahí nos va a estar contando en un ratito más. Bueno, eso es lo que tendremos en el programa de hoy.
muy interesante, muy picadito, así que no te lo podés perder. ¿Va a estar cómoda? Sí, igual va acá a tardar que afloje todo. Hace como una semana que no como, más o menos. Hace que bien, avisaste. Hace bien. Sabía que la tele engordaba, así que me estuve preparando para este momento. Pensé que le habían dicho que después iba a comer con nosotros, que me iba a decir eso. No, también no, me estoy reservando. También sí, me va por ahí. Bueno, Rodrigo, presentando a Del Goyete, lo tenemos ahí al señor Rodrigo Solórzano, sí, que presenta la banda, lindo, están sonando muy bien los chicos. Y yo me había dejado la gorra, viste, la costumbre, me había quedado con la gorra. No, igual. Sí, ya, ya a esta altura, ya, no va a cambiar absolutamente nada. Bueno, a ver, ¿debutaron en el 4 de Copa? Vos no estabas, sí. Vos no estabas. ¿Vos estabas? ¿Cierto? No. ¿Vos sí estás? Sí, yo estaba. ¿Qué año? No. Ver, cerramos el 4 de Copa en el año 2005, así que... No, perdón, el 2007. Y habrá sido 2005, 2004, ponele. Yo con la fecha... Sé que la primera fecha fue ahí. Sí, yo me acuerdo que cerramos el 29 de diciembre del 2006. Lo único que me acuerdo, no me acuerdo ni cuándo empezamos. Bueno, ¿una banda en ascenso? Sí, si se puede decir así. Estamos tratando de meterle pilas y nada, de hacer un poco de movida como para que puedan conocer un poco más de qué se trata Del Goyete. Tanto el disco como en vivo suenan muy bien. Digo, sí. Lo hemos comentado inclusive con Dani Porcel, que lo tenemos encerrado en la pecera para que no se escape. Sí, para que no se escape, más que nada, hace maldades en la calle. Digo, y para nosotros hubo una buena camada de bandas de Moreno que empezaron a sonar muy bien. Sí, sí, Moreno tiene muy buenos músicos. Para mí, excelentes. Pasa que estamos medios, viste, mal vistos, digamos, Moreno, por otras cosas. Pero sí, habría que darle un poco más de bola a Moreno, en el sentido de del arte, de la música. Hay muy buen nivel. Falta circuito. Tal cual. Por lo menos para nosotros, y qué es lo que queremos de ahora en más, es poder mostrarnos un poco más fuera de Moreno. Ya Moreno... Ya creo que nos conocen y tocamos siempre. Así que la idea por ahí es salir un poco más y mostrar un poco más esto. De lo bueno, que presentanos a quienes te acompañan. Bueno, decinos tu nombre y todos los que te acompañan. Bueno, mi nombre es... Cristian Marcel, cantante. Bueno. Bueno, Cristian Marcel, cantante de Goyete. Raúl del Río en guitarra. Ariel Miceta en bajo y Lucas Cabrera en batería. ¿Sacaron un disco? ¿Están planificando uno nuevo? Y sacamos un disco en el 2012, sacamos un EP el año pasado. Ah, el EP no lo tengo, el disco lo tengo. Bueno, el EP tiene 6 temas. ¿Trajeron el EP? Te lo vamos a traer. No, listo. Apagame la cámara. Ya está. Para Víctor también. Otro para Víctor. Pero aquí el manguea lo usa después abajo. Ah, sí. No sabe lo que es un disco. Lo último que escuchó fue uno que tenía en el tocadisco que lo rayó todo. Bueno. Sacamos el EP el año pasado y tenemos la intención de sacar algo ahora este año, a fin de año. Está difícil, es muy complicado. Está complicado, sí. Bueno, dentro de 2 semanas más o menos, la idea es que Alejandro Bacalo estuviera acompañado por Diego Boris en el día de hoy, pero Diego se fue a Tucumán y está volviendo, digamos, de una gira, entre comillas, por el interior. Dentro de 2 semanas va a estar acá. Por ahí va a ser un buen momento para ver si el Instituto de la Música aporta. Sería re buena. Sí, olvidate. Sí. Estaría buenísimo, sí. Sí. Vamos a hacerle un piquete. Cuando venga acá le hacemos un piquete. Bueno, justamente esa era la idea. Pero bueno, van a seguir tocando dentro de un ratito. Ahora vamos a pasarle la posta a Víctor y a Noemí con Alejandro Bacalo. Buenísimo. Ahora nos vemos de vuelta. Gracias. Bueno. Seguimos acá entonces, vamos a presentar a Alejandro Bacalo, es el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que bueno, es coleccionista de Borges, tiene una historia importante, también de la fundación que hace a la Feria del Libro, también ahí, ¿no? Digo, en esto que comprende toda tu trayectoria y lo que venís haciendo. Sí, sí, ocupamos un lugar en la Fundación El Libro, que es la entidad que organiza la Feria del Libro, que es el evento cultural más importante de Latinoamérica, ¿no? Así que estamos muy felices de participar de ese gran evento cultural. Bueno, vamos derecho al hueso. ¿Cómo estamos ahora? Digo, en una época muy particular con respecto a redes sociales, que pareciera que bueno, que con el celular uno puede leer más,
¿Qué pasa con el libro en este momento? No, el hecho esencial siempre es la literatura, ¿no? Donde hay literatura puede haber lectores, independientemente del soporte. Uno puede, hay quien lee cómodamente a través de un e-books, hay quien lee cómodo a través de una computadora. Yo personalmente soy un hombre del papel, amo el libro en papel y creo que, bueno, todavía va a subsistir por mucho tiempo más, pero lo importante siempre es el contenido, ¿no? El continente, bueno, un buen libro es mejor que un mal libro, sin duda, pero la literatura es que es lo esencial que crea el escritor, ¿no? Por eso el escritor es lo esencial en la literatura. Un editor puede ser reemplazado, bueno, por estos métodos modernos, pero el escritor es único, que es el que crea el texto literario. ¿Qué momento estamos atravesando con respecto al libro? ¿A respecto a las ventas, se lee más? ¿Qué es lo que eligen más los lectores? Bueno, en primer lugar debemos decir que el libro anda mal, digamos. En el último año y medio han bajado las ventas entre un 20 y un 25%. Nosotros somos un país que tenemos, bueno, por un lado están las multinacionales, las grandes editoriales, a las cuales no los despeina ni un viento fuerte, ni un pequeño huracán, o sea que ellos no sienten el impacto de la crisis. Pero nuestro país tiene más de 400 pequeñas editoriales, que son pequeñas y medianas empresas, muchas veces los dueños de esas empresas es un grupo familiar, el matrimonio con sus hijos, que trabajan, hacen un gran esfuerzo, y son los que en general editan a los escritores nobles, a los escritores jóvenes, a los escritores que todavía no tuvieron la oportunidad de dar a conocer su primer libro. Y en ese caso, la merma en las ventas que hay del 20 o 25% pone en juego la ecuación económica de este tipo de editoriales, y eso realmente es uno de los problemas más acuciantes que tenemos, que además también se ve en las librerías, ¿no? Nosotros, la Argentina es un país que tiene un altísimo porcentaje de librerías por habitante, uno de los más importantes del mundo. Y bueno, uno va a ciudades del interior, ciudades pequeñas, siempre hay una librería, uno siempre encuentra a alguien que muchas veces por amor o por cariño al libro lo hace. Pero claro, también a ellos les cuesta mucho vivir en este marco de donde las ventas caen, donde... Y después está el otro tema, que es el tema esencial, que afecta la cultura, afecta el acceso, sobre todo de los jóvenes, a la literatura. Al haber menos libros hay, obviamente, menos lectura, menos posibilidad de leer, por lo menos. Te corto con una cosita antes de eso. ¿Por qué crees que hay, si hay tantas librerías, evidentemente hay un consumo, o se supone que hay un consumo? ¿De dónde viene esto? Porque es histórico, ya que haya tantas librerías por cantidad de personas que tenemos. Nosotros fuimos un país afortunado porque tuvimos una corriente inmigratoria muy fuerte de los países europeos, de Italia, de España y de muchos otros países. Borges decía que los argentinos somos europeos en el exilio, ¿no? Porque casi todos nosotros tenemos un abuelo italiano, un abuelo español. Bueno, también hay colectividades importantes polacas, francesas. Nuestro país en ese sentido es un crisol. Y Borges decía, por ahí un español no se siente europeo, se siente español. Un alemán se siente alemán. Pero como nosotros somos un crisol, somos un cruce, somos una amalgama de distintos países, nos sentimos europeos, ¿no? Así que somos como... Y bueno, esa corriente migratoria trajo también un aporte cultural importantísimo. Por ejemplo, nosotros le debemos mucho a Francisco Franco, porque gracias al franquismo, los más grandes creadores, escritores, editores, historiadores, vinieron a la Argentina escapando del flagelo tremendo de esa dictadura mordaz de Francisco Franco. Pero eso nos benefició, porque nosotros en los años 40 tuvimos acá grandes editores. La cuna de la edición argentina está en los editores españoles que vinieron gracias a este mal hombre que fue Francisco Franco. Hoy en día los escritores independientes, tengo entendido que cuesta mucho publicar un libro, que son muchos los gastos que están de por medio. ¿Qué recomendación le darías a aquel que quiere empezar a escribir o que ya tiene escritas sus líneas, pero quiere empezar a publicar y la verdad que no se quiere arriesgar a encontrar todas estas trabas que usualmente encuentran los escritores cuando recién empiezan? Bueno, es complejo el tema, ¿no? Hay muchas editoriales que publican libros de autor, digamos, donde el autor contribuye a la edición,
No quiero parecer Doña Rosa, bueno, pero hay que buscar. No estoy diciendo que hay que salir a caminar por los supermercados a buscar el precio más barato, pero yo creo que, bueno, hay que informarse, hay que saber. Porque también hay quien edita bien y quien edita mal por el mismo precio, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa compleja. Nosotros, desde la Sociedad Argentina de Escritores, sentimos esta preocupación de que muchos buenos escritores, de que muchas personas que consagran su vida a la literatura, que le dedican muchas horas, no tienen la posibilidad de editar, que es un momento mágico, ¿no? No hay nada más lindo que después de un trabajo que a veces lleva meses o años, ver cristalizado eso en un libro, ver el nombre de uno en un libro, es una cosa que todos los escritores quieren tener, ¿no? Por eso, a eso apuntaba el otro día, me acordaba del programa anterior, que estuvieron esta poeta de Merlo, que contaba todo lo que le costó publicar el libro, que lo terminó haciendo para un colegio en específico, y así terminó publicando su obra. O sea, esa es otra oportunidad, ¿no? Privada, sí, todos empezamos así, todos. Claro. Después algunos, bueno, la fortuna de que nos publique alguna editorial importante, pero el mismo Borges, el primer libro de Borges, Fervor de Buenos Aires, de 1923, se lo pagó el padre, salió 300 pesos, y bueno, lo hizo en una editorial pequeña, un libro un poco descuidado, sin numeración en las páginas, sin índice, pero bueno, fue su primer libro. Claro. ¿Lo tenés? Pero por supuesto. Qué lindo. Claro. No me pregunten eso. Porque además yo a veces equivocadamente he dicho, bueno, yo tengo todo, ¿no? Entonces al día siguiente aparece alguien con algo que no tengo, ¿no? Nunca hay que decir tengo todo. ¿Por qué Borges, por ejemplo? Bueno, Borges era determinista, ¿no? Él decía, todo encuentro casual es una cita. Toda muerte es un suicidio, la puerta nos elige. Uno cree que hay dos puertas y uno elige, no. Bueno, yo creo que yo no elegí a Borges, sino que él me eligió a mí. Estoy hablando de una persona a la que no conocí personalmente, ni la traté, ni hablé nunca con él, ni siquiera por teléfono, ¿no? Pero me eligió de alguna manera para que yo transitara los últimos 40 años de mi vida dedicados a él, ¿no? A estudiarlo, a leerlo, a difundirlo y a escribir sobre él. Bueno, pobre Borges. Es muy interesante, aparte porque creo que es uno de los escritores más mencionados, más nombrados, pero es uno de los menos leídos y hasta comprendidos, se podría decir. Sí, probablemente, ¿no? Probablemente. Borges no es un escritor oscuro, es un escritor transparente, pero él pone al servicio, es quizá el escritor más literario que hay, él pone toda esa erudición literaria al servicio de la literatura, entonces enfrenta al lector a un dilema en el cual el lector de Borges no puede ser un lector indiferente, no, Borges está planteando permanentes trampas dentro de su, trampas en el buen sentido, dentro de su obra literaria, que hay que buscarlas, hay que encontrarlas, hay que descubrirlas, pero cuando eso ocurre hay una sensación de placer muy grande, ¿no? Vos decías que tenés, bueno, no hay que decir que tenés todo, dentro de todo lo que tenés, aquellas cosas que decís que los ves y lo cada tengo. Vez que los ves y sí, yo lo tengo, te da placer, las perlitas. Tengo 25.000 piezas de la colección Borges, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que voy a decir una cosa que es un poco paradojal, pero creo que lo mejor es el todo, ¿no? El hecho de que a mi casa han venido profesores de todas las universidades del mundo, inclusive vino el traductor de Borges al chino, el profesor Chen, y yo lo siento en mi casa, en una mesa, y ellos tienen al alcance de la mano absolutamente todo lo que Borges ha editado en primeras ediciones. Borges ha modificado su obra literaria, o sea que no es lo mismo leer Fervor de Buenos Aires del año 23 en la primera edición que leerlo en la edición del año 69. Es otro libro, porque Borges lo cambió todo, sacó poemas, agregó otros, cambió textos. Entonces, hay un todo que es muy importante, ¿no? Ajá. Bueno, pero no hay alguna cosa que vos digas, esto, la preferida, esto ¿cuál es mío. Sería? Claro, claro. Uno a veces tiene más cariño por algunas cosas. No, puedo contar algunas anécdotas. Por ejemplo, Borges le habían publicado en Estados Unidos un libro cuando él cumplió 80 años, ¿no? Borges at 80. Y no lo podía encontrar ese libro. Hablo de épocas donde no existía internet, donde hoy por ahí es más fácil descubrir esas cosas. Y un día había ido a una biblioteca cerquita de Plaza Italia y me iba apurado porque tenía una reunión, tenía que tomar un taxi y tenía 100 pesos cuando 100 pesos eran 100 pesos, ¿no? Hace mucho. O sea, que tomar un taxi que me podía salir 7 pesos, 8 pesos, con 100 pesos el taxista me... Entonces dije, bueno, voy a cruzar a donde está, en Plaza Italia están los libreros anticuarios. Digo, voy a cruzar, digo, me compro cualquier librito y cambio y con eso viajo en taxi. Cruzo, miro así, veo el libro ese que buscaba hacía mucho tiempo
ahí como esperándome, como diciendo... Acá estoy, acá claro. Estoy. Entonces le digo al librero, mire, quiero ese libro, ¿cuánto vale? 100 pesos. Le digo, no, te lo pago 90. Digo, dame 10 para el taxi porque... No, he vivido muchas situaciones. Yo tengo 200 cartas de la madre de Borges, ¿no? De doña Leonora Acevedo, escritas a lo largo de 30 años, que para mí tiene un valor, una riqueza, porque la madre habla... Bueno, Borges tenía casi un matrimonio con su madre, vivieron siempre juntos, a excepción cuando estuvo casado con Elsa Astete, que fueron 2 años. Y bueno, en una oportunidad me las ofrecieron esas cartas y yo tenía enfrente una persona que me las quería vender. Y yo no es que las quería comprar, las quería tener sí o sí. Entonces yo pensaba, ¿no? Lo asesino. No. Yo decía, si este tipo supiera lo que yo estoy dispuesto a pagar por lo que él tiene, si se aprovecharía, me mata. ¿No? Sí. Por suerte nunca se enteró. Esperemos que no se entere. Que me esté mirando ahora. No, ya es tarde, pasaron muchos años, no hay devolución. Yo no quiero dejar pasar mucho tiempo más porque vos sabés que los tiempos de televisión son complejos. Si podemos, volvemos un poquito a Borges. Pero sí quiero ir con respecto a la SAD y al trabajo que vienen haciendo, a esta organización que es muy importante, que agrupa a los escritores y que estoy pensando particularmente en este trabajo y en esto que tenía que ver con las universidades, ¿no? Una universidad que estaba pensada exclusivamente para la literatura. ¿Qué es esto? Para que la gente sepa de qué se trata. Mira, la SADE es una entidad que el año que viene cumple 90 años, se fundó en 1928. Por la SADE pasaron los más importantes escritores de nuestra literatura durante el siglo pasado. Uno de los fundadores fue Borges, pero también ahí estaba Capdevila, Enrique Bunch, Mallea, Mastronardi, Marechal y Lugones, que fue el primer presidente y que era el más grande de todos ellos, un poco el que los encaminó en esa fundación. La SADE ha crecido con los años, tiene 75 filiales en todo el país. Tenemos una filial acá en Moreno, que hace escasos días cumplió su primer año de vida, que preside mi querida Silvina Crespo, que está haciendo sus pininos, que está desarrollándose. Y bueno, uno de los proyectos que nosotros tenemos es hacer la Universidad de la SADE, una universidad de letras con fuerte acento en la literatura argentina y en nuestra lengua, sin descuidar la gran literatura universal, porque eso, por supuesto, no le vamos a dar la espalda a eso. Claro. Pero me parece que es importante que la gente también estudie y sepa quién era Leopoldo Marechal, por ejemplo, un escritor olvidado. Bueno, hay muchos ejemplos así, ¿no? Muchos ejemplos. Ajá. Y tienen sed, es una pelea que la vienen encarando hace tiempo, tengo entendido. Sí, nosotros tenemos un proyecto edilicio, tenemos un terreno muy importante al lado de la ex Biblioteca Nacional, en la calle México al 500, un terreno de 750 metros, muy generoso para lo que nosotros planteamos. Y tenemos un proyecto académico, hemos trabajado con distintos profesores, incluso con profesores que han dado clase en universidades de Europa. Y bueno, hemos desarrollado un programa interesante con 3 títulos alternativos, una maestría, una licenciatura, un doctorado, porque también queremos que aquella persona que por lo menos estudia 3 años en este ciclo terciario ya tenga un pequeño título para defenderse, ¿no? Nos parece también muy importante, esto puede ser un buen soporte del periodismo cultural, para formar periodistas especializados en la parte cultural. Claro, porque una universidad no es solamente una casa de estudios, sino que se van generando un montón de actividades alrededor de todo esto. Bueno, ¿y cómo está eso? ¿Ya tiene todo el aval? Bueno, ya no tenemos un mango, nos falta la guita. Salvo eso. Nos falta la guita, claro. Que es lo más importante. Claro. Estamos atrás de los recursos, como todas las cosas. Sin plata hoy no se hace nada, no se hace cultura, no se hace política, no se hace nada. Así que estamos atrás de estos santos inversores que pongan la guita. Bien. Esto de tener un título con el cual defenderse es porque hay cierta idea de que de ser escritor no se puede vivir o es todo muy muy minúsculo, ¿no? El mundo tiene mucho mucho esfuerzo, mucho en el medio, es como siempre hablamos nosotros, la carrera de locutor nacional también es algo que la tenés que pegar, tenés que tener algún contacto o algo y después es muy difícil por ahí perdurar en el tiempo con el título y el carnet nada más, ¿no? No, no es una apreciación que de la literatura no se puede vivir, esto es una afirmación. De la literatura no se puede vivir, salvo unos pocos elegidos y cada vez menos, porque cada vez se venden menos libros, las tiradas cada vez son más cortas.
Es muy difícil vivir de la literatura, eso sin ningún tipo de duda. La persona que se dedica a la literatura también son profesores, en fin, tienen otras actividades, ¿no? Así que es imposible vivir de la literatura, es imposible. ¿Y pensás que esto en la facultad, en la universidad, podría llegar a ayudar y sería un camino para que estén un poquito mejor? No estoy seguro, no estoy seguro. Lo que ayudaría es tener un país que progrese, que crezca económicamente, que se desarrolle, que cierre la importación indiscriminada de libros, que eso nos perjudica notablemente, porque hablamos indiscriminada, hay libros que está bien que se importen porque no existen acá, claro, y eso es acceso a la cultura, pero cuando vos permitís que te entren 20 containers llenos de libros de saldos, que son muy lindos por la foto, pero que valen 20 mangos, no podés competir con libros que, igual para mi juicio, los libros están caros, pero bueno, un libro y vale 300 pesos en una librería. Y esto destroza la industria nacional. Bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Podríamos estar charlando largo y tendido. Cómo no, encantado de la vida. un placer tenerte aquí. No, gracias. Vamos a seguir con los chicos del Goyete. Están bien. Espero que ya están listos los muchachos para poder encarar y seguir haciendo un poquito de música. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Está perfecto. Listo, nos están gritando por ahí. Sigan nomás, ya venimos. Muy bien.
Gracias. Bueno, el domingo salimos campeones. A ver, así de cortita. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Salí campeón yo? ¿Yo también salí campeón? ¿Eh? Así es, se lo merece. Yo salí campeón el domingo. ¿Eh? Nos mojamos. Claudia lo decía la otra vez, Claudia, la mujer de Claudio Paz, en el Facebook. Sufrimos con ellos 40 grados de calor, sol, la petiza se ha bancado cada cosa. Salimos campeones. Un año que no lo voy a olvidar, como no olvido el año 2007. Y bueno, hoy me acompañan dos de los campeones de Alem que ascendieron a la Primera C. Y con dos particularidades. Primero, Iván Blanco, quien está a mi izquierda más cercano, es el único jugador del plantel que ascendió en el año 2007 y en el año 2017. Y Claudio Paz, que ascendió 5 veces con distintos equipos, entre ellos Midland, Ituzaingó y Camioneros. ¿Y quién más, Claudio? Y ahora hablemos. Midland 2 veces. Bueno, y con ello vamos a disfrutar de esta jornada. Bueno, antes que nada les tengo que decir gracias a los dos. Bueno, nos marca un poco la edad, ¿no? El tema de los de lo que dijiste recién. Sí, bueno, pero a ver, ¿quedás en la historia del club? ¿Vos sos consciente de eso? La verdad que no, estamos contentos, felices, agradecidos también a toda la gente que fue parte de este logro tan importante que tuvimos este año. Y sufrido, y muy sufrido. Que lo cuente el uno. Que lo cuente el uno. Sí, la verdad que sí. La verdad que fue un campeonato muy complicado, ¿no? La verdad que fue el arranque, fue un poco complicado. La verdad que después le fuimos tomando la mano a lo que era el campeonato, lo que es la categoría. La verdad que después hicimos un gran semestre, ¿no? La verdad que merecíamos este campeonato. La verdad que lo perdimos por un minuto, pero nada, el fútbol siempre da revancha y a los pocos días la tuvimos y la verdad que pudimos conseguir el objetivo, ¿no? ¿Te pasó alguna vez perder un campeonato por un minuto, 60 segundos? Y esto es real, no es más que 60 segundos. Sí, no, la verdad que no, la verdad que nunca tuve de pasar esa situación, ¿no? La verdad que como le contaba a algunos, esto no va a pasar por muchos años. Creo que el terminar del campeonato que tuvimos, creo que va a pasar años y años que no se va a volver a ocurrir lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Pero nada, la verdad que como decía Iván, ahora hay que festejarlo, hay que seguir de esta manera, ¿no? ¿Cuál fue el partido clave para vos, Claudio? Digamos, el partido que vos dijiste, porque arrancaron mal. La suspensión contra Juventud Unida, que después el comité de disciplina le otorgó el 1-0 a Leandro en Alem, que las piedras nos pasaban por arriba de la cabeza, que con Karina nos pasaban literalmente las piedras por arriba de la cabeza. Dos derrotas del local. Claro, con Central Ballester y con Atlas. Injustas las dos. Sí. Acercá el micrófono, Iván, porque vos no estás acostumbrado. Vos siempre la jugaste de atrás. Sí, la verdad que sí, esas dos derrotas nos dolieron, ¿no? La verdad que nos dolió por el tema de que fue injusto, ¿no? Creo que no merecíamos esas derrotas. Pero creo que cuando antes de llegar al viaje a Formosa, creo que la verdad que nos sentíamos muy bien, ¿no? Tanto en la tabla como anímicamente. Creo que nosotros viajamos con la esperanza de ya volver y terminar lo más pronto posible el campeonato porque estaba todo en nuestras manos, ¿no? Pero bueno, la verdad que a veces el fútbol te da unos cachetazos durísimos y la verdad que lo recibimos bastante bien el cachetazo, ¿no? Sí, aparte porque se pudieron reponer de ese instante, digo. Era muy difícil en la cancha, yo me acuerdo, Puerto Nuevo, en un momento, bueno, yo no sé si lo escuchaste, a la hinchada te gritaba a vos, te aplaudía a vos. Querían que salieran campeones por vos. Y eso, Karina no me deja mentir, te gritaban, decía vamos Claudio, vamos, digamos, y después ese segundo con el penal de Ituzaingó, era increíble. Digo, ¿cómo hicieron para reponerse de eso? ¿Qué hablaron para reponerse de eso? Y la verdad que bueno, la verdad que ahora que me hiciste acordar, escuchaba el nombre, claro, de Claudio y la gente que estaba en la platea también, pero bueno, yo no entendía nada, la verdad que en ese momento estábamos pensando en otra cosa, ¿no?
Pero nada, la verdad que eso habla bien del grupo que se hizo durante todo el campeonato, ¿no? Tanto también como el técnico de levantarnos de esa semejante situación, ¿no? La verdad que nos repusimos muy rápido. Recibir ese golpe que nos dio el penal que lo hizo Ituzaingó, la verdad que fue un golpe muy duro. Pero nada, vuelvo a repetir que el grupo estaba muy bien, lo asimiló muy bien y sabíamos que en 5 o 6 días más teníamos que empezar el reducido con un equipo que había terminado último, había entrado último al reducido y que venía con todo, porque para entrar último a un reducido significa casi un campeonato para un equipo como Claypool, como los otros equipos, ¿no? La verdad que iba a ser muy duro, pero nada, sabíamos el equipo que teníamos también. Iván, a vos te tocó jugar poco, digamos, pero cada vez que lo hiciste, tuviste la particularidad de poner los huevos que se necesitaban en ese momento. Sí, creo que es una particularidad que tuve en todos los años que me tocó jugar en el club, de al ser de Rodríguez, de siempre que traigan jugadores y pelearla de atrás. No tenía ningún problema eso, sé el lugar que ocupaba en el equipo, que es como dice Claudio, que el grupo estaba sumamente bien preparado los 34 jugadores que éramos para afrontar cualquier partido y para eso nos preparaba el técnico. Sabíamos que te podía tocar o no tocar durante todo el año, pero cuando tenías que estar, estábamos a la altura cualquiera de los jugadores. Por eso, como dice Claudio, cuando perdimos el campeonato, hasta los mismos titulares sentían que no podían relajarse o tenían que cambiar el chip, porque si no viene un compañero de atrás y juega las finales. Entonces nos supimos reponer rápido de ese dolor que tuvimos tan grande de perder el ascenso de entrada, pero sabíamos que lo íbamos a lograr unas semanas después. Digo, hubo puntos muy altos en algunos momentos del equipo. Claudio fue fundamental mantener el cero en la valla. ¿Durante cuántos minutos, Claudio, fueron al final? No recuerdo los minutos, pero tuvimos algo de 7... Sí, bastante, más de 7 partidos, 8 partidos sin convertirnos. Claro, digamos, Claudio, los guantes de Claudio valían por goles en algún momento, sin ningún tipo de duda. Y en cancha de Lugano que lo estiró atajando el penal, 45 minutos. ¿Te acordás? Del primer tiempo. Increíble eso, increíble. Sí. Digamos, ese partido lo ganaste vos sin ningún duda, un 2-1 fue, ¿no? 2-1, sí, 2-1. Sin duda que el equipo... Ese día, y Karina no me deja mentir, Miguel Castilla, si lo traigo acá, no me deja mentir, dije, somos campeones, dije ese día. Ese día dije, somos campeones. Sí, nosotros también sentíamos lo mismo, sentíamos que somos verdad... campeones, basta, córtenla, somos campeones. La verdad que sí, nos sentíamos también nosotros que las cosas no iban de la mejor manera, ¿no? Sacar un resultado en una cancha con un penal en contra, la verdad que nos sentíamos de la misma manera, ¿no? Pero hay que resaltar que también tenemos la mejor defensa, también tenemos una gran delantera y eso conforma a un gran equipo, ¿no? La verdad que también teníamos un medio de lujo, ¿no? Enzo Oviedo, verdad, Oviedo fue por momentos. Por momentos nosotros era solo tocar la pelota a él y saber que las cosas las hace perfectamente, ¿no? Clarificaba el panorama, por sin duda. Y hay terreno de juego que la verdad que hay canchas que no se podía jugar y él se la dábamos igual, ¿no? Así que la verdad que en todas las líneas teníamos puntos muy altos y por eso llegamos y hicimos tantos puntos, ¿no? Y el Pato estaba en llamas. En la final el Pato estaba en llamas. Es impresionante. Sí. ¿Vos llegaste a ser compañero en la primera etapa del Pato en...? No, en 2014 yo estaba en Atlas. Ah. Sí, la verdad que Pato aprovechó muy bien el momento que le tocó. Vino en la segunda rueda y bueno, como todo goleador, ¿viste? Podés aparecer o no y él supo aprovechar bien. El equipo jugó para él también y estamos agradecidos también a Pato de todos los goles que nos hizo porque es una pieza fundamental para este logro también. ¿Cómo hicieron para dormir el domingo a la noche? 9 de julio, va a quedar en la historia de General Rodríguez. Yo la verdad que no dormí, dormí recién el lunes al mediodía. ¿Y vos? No, la verdad que uno a esta altura lo toma un poco más tranquilo, ¿no? Pero la verdad que fue una alegría inmensa de poder vivir todo lo que pasamos tanto la semana previa al último partido que jugamos acá de local nosotros. La verdad que fueron momentos que no se van a borrar nunca más, ¿no? El partido en Formosa elevó también a Alem en una categoría que no pensaba. A ver, lo pasaron por arriba a Vélez, sin ningún tipo de dudas.
Digo, nosotros lo vimos todos juntos en casa con las camisetas. Víctor no le entraba la camiseta, tenía la 8 del 2008. No la podíamos calzar a la camiseta. Yo creo que fue algo emocionante el tema de la Copa Argentina desde el primer día que nos enteramos de que jugábamos contra Vélez o cualquier equipo que nos tocase jugar. Y igual teníamos la cabeza todos en el campeonato. Y no es ponernos el casé, pero sabíamos que lo nuestro era el campeonato porque era nuestra realidad. Nuestra realidad era salir de la D y lo que era ir a jugar el partido de Copa Argentina era algo único para los chicos y para cada uno de nosotros. Y ver a cada jugador que no había viajado nunca en avión, claro, que donde nos hospedaron, el hotel que estuvimos, la comodidad que teníamos, las comidas, y ver en las caras reflejada la alegría que tenía el plantel y lo que iban a vivir, después se vio reflejado en la cancha porque hicieron un partido que sin nada que envidiarle a los chicos que también que juegan en primera división, con las diferencias abismales que hay entre uno y otro, ¿no? No, aparte me acuerdo patente el gol cuando toda la defensa de Alem se mueve, el delantero de Vélez, que no me acuerdo cómo corre, no se llama, lo puteé hasta que me cansé, la metió en el otro palo, inalcanzable. La definición fue impecable. Y creo que fue la única clara que tuvimos. Delgadillo era. ¿Eh? Delgadillo. Sí, la verdad que, como dice Iván, son para un equipo de la B es algo soñado, ¿no? La verdad, de la D es algo soñado, ¿no? Poder jugar un partido de esa magnitud contra un equipo de primera, la verdad que también va a ser algo que no nos vamos a olvidar para el resto de nuestras vidas, ¿no? La verdad que fue muy lindo y como decía vos, en el partido, la verdad que la primera llegada que tuvieron la embocaron, ¿no? Creo que a los 5 o 6 minutos. Sí, sí, y nosotros, la verdad que el papel que íbamos a hacer era de que no nos hagan el gol rápidamente. Y nada, no, cuando nos hicieron el gol nos miramos rápido a todos y dijimos, bueno, acá van a venir 4 o 5 goles tranquilamente. Dos pelotas en los palos, ¿no? Sí, Alem. Sí, y después de eso, la verdad que fue todo nuestro, ¿no? La verdad que increíble. La verdad que el partido que hicieron, el desgaste que hicieron, fue terrible. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer de sus vidas? Ahora vamos a comer una cajita feliz. Sí, una cajita feliz. La nena quiere en la cajita feliz, así que vamos a ver qué sorpresa trae, ¿no? ¿La C? ¿Qué van a hacer? Vos me dijiste que te retirabas. Muy linda la C. ¿Te vas a retirar? Seguramente. Todavía lo estamos hablando con mi señora, hablando con mis hijas. Y bueno, la verdad que tampoco se puede desperdiciar, ¿no? Poder jugar un torneo con grandes clásicos que va a haber en la categoría, lo que va a ser Allen también va a ser animar el campeonato, así que nada, la verdad que todavía no lo sé, todavía no lo he definido y nada, volveré a charlar otra vez con Almohada y con mi señora a ver qué pasa, ¿no? Bueno, tu señora es bastante evidente. Ella me dijo al comienzo cuando todavía, creo que fue todavía no había empezado la primera fecha, me la crucé en un entrenamiento y me dijo, Claudio se va a retirar con un ascenso bajo el brazo. La llegada de la bebé impulsó que tuvieras, digamos, el cierre del campeonato, que estuviera a un punto. La primera rueda terminó a un punto de Atlas. ¿Eso te impulsó a terminar el campeonato? Sin duda que es así. La verdad que cuando terminó la primera rueda, yo le dije a mis compañeros y le dije al técnico que me retiraba, que me iba, porque la verdad que quería disfrutar un poco más a mis hijas y también el trabajo que lo estaba descuidando. Pero nada, la verdad que estar ahí en la punta y estábamos cerca del objetivo también, la verdad que me volvió a picar un poquito otra vez de volver a entrenar y de volver a poder tratar de lograr el ascenso que no me podía ir sin luces. La verdad que terminar de esta manera como la terminamos era lo que buscábamos, ¿no? Digo, ¿cuándo tenés que definirlo? ¿Tenés un plazo o podés tirarlo? Y la verdad que creo que tengo muy corto, porque mañana tenemos... Después de la cajita feliz, ¿no? Después, mañana tenemos una reunión en el club con el presidente, con Carlitos. Sí, me dijo el Pato Costa Repeto que no podía venir hoy, pero me contó eso. Sí, tenemos que ir a ver qué pasa, a ver qué proponen, qué es lo que resuelvo, ¿no? La verdad que también agradecer a los dirigentes por esperarme, ¿no? La verdad, la decisión que tome, la verdad que siempre con el mayor respeto me toman tanto el técnico como los dirigentes. Así que bueno, de esa manera veremos mañana a ver qué pasa, ¿no? ¿Quiere hablar ella? Sí, sin duda, está.
¿Vas a hablar? ¿Y vos, Iván? También, esperar a ver qué decisión toma el club, qué es lo que pretenden ellos. Yo soy criado ahí. ¿Vos sos Alem? Sí. Sí, pero bueno, también hay un montón de cuestiones que pueden llevar a seguir o no. La verdad que cuando uno toma el compromiso para seguir es por un año. Y es el sacrificio grande, es súper intenso el entrenamiento y hay que ver si uno tiene la espalda tanto en lo físico como en la vida misma para poder bancar y darle todo a lo que se merece el entrenamiento del club, ¿no? Así que vamos a ver también de hablar con el técnico y con los dirigentes a ver a qué llegamos. Porque, a ver, y esto va para los dos, con el sueldo de futbolista no pueden vivir. ¿Vos qué haces, Claudio? Trabajo en Peugeot. También trabajas en el Alem. Sí, también. ¿En qué trabajas? En Peugeot, en automotriz. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo haces con el tema de los turnos? Y bueno, también ahí ya de paso también agradecer a yo trabajo en el gremio también de la UON, soy delegado de Peugeot y bueno, gracias al gremio también por los permisos que me dan para, saben que juego a la pelota, me siguen y la verdad que gracias a ellos también la posibilidad que me dan con algunos permisos gremiales para poder ir a los partidos, que lamentablemente ya no son más los fines de semana, claro. son todos lunes, martes, días laborables y la verdad que nos complica muchísimo a los que trabajamos. ¿Y vos, Iván, qué estás haciendo? Yo estoy trabajando en el club porteño ahí de General Rodríguez con unos chicos. Sí, con un grupo de jugadores libres que hacen fútbol también, les doy entrenamiento y algunas cositas más, pero sí, la verdad que cuesta un poco el tema de mantenerse en lo económico y sabemos que lo que hacemos con el tema del fútbol es simplemente dar la vida en cada entrenamiento, en cada partido por una satisfacción propia y sabemos también lo que le cuesta a la familia. El bancar, un domingo a la mañana tenés que ir a entrenar, un sábado, un martes ir a jugar, o cuando tenés, capaz que tenés franco un lunes, o sea, el lunes a la mañana nomás, después el lunes a la tarde tiene que ir a trabajar, o yo también, y es como que se hace súper intenso y bueno, hay que ver qué es lo que hacemos. Todo se define mañana. Sí, pero obviamente que el bichito de jugar es lo más lindo que hay, hace 5 años que estamos esperando para volver a la C. Y bueno, yo la espina esa también de descender en el club en el 2012 me quedó muy marcada y hasta que no logramos este ascenso hace unos días atrás, costaba remontarse de eso y bueno, darle esa alegría a la gente y ver la cara de cada hincha contento y feliz y me los cruzo. Ayer también nos juntamos con amigos, estamos de fiesta. Bueno, yo me acuerdo del descenso en la cancha de Temperley. Qué desazón que me vine desde allá manejando hasta Moreno. Bueno, eso en cada mirada de cada uno de los hinchas, la verdad que verle los rostros el domingo y todos estos días de felicidad y que te agradezcan por volver a la C, es algo que tampoco me lo voy a olvidar en mi vida. Gracias, chicos. ¿Agus, querés decir algo? ¿Me querés mandar el saludo a la abuela? Saludos. Decirle. A la abuela. Decirle a la abuela. Hola, abuela. ¿Qué querés ser vos? Tu mamá me dijo que vos querés ser periodista porque mirás el noticiero. ¿Es verdad? Porque sigue a Cari y a Rodrigo. ¿No? Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberse tomado estos minutos. Y bueno, esta casaca, digamos, acá tenemos 5 estrellas. 3 estrellas de las 5. 2, Iván, y una de la casaca esta que es del 96, el ascenso a la primera AB. Iván, realmente para mí eso es un orgullo. Voy a llorar en cualquier momento. Te emocionó, Rodrigo. Saludo al Lobo. Acordate que perdió el celular, el Lobo. Sí, perdió el celular y bueno, acá quería mandar el saludo. No. Claudita, no, también, no, también, igualmente, también es un punto también a recalcar, ¿no? Sí. La verdad que es un tipo muy admirable, ¿no? La verdad que hemos pasado todo el tiempo
con él, yo en particular es un tipo que lo admiro, ¿no? Por todo lo que significó en el fútbol, ¿no? Y la humildad que tiene y con la humildad que nos llevó a lograr esto que tanto queremos, ¿no? La verdad que se lo tiene bien merecido también. No, y aparte se apoyaba mucho en ustedes, digo, tanto en vos, en Leo, Kulich, digo, se apoyaba mucho en vos, digamos, para, digamos, sostener el plantel también. Sin duda que los grandes tratamos de llevar al grupo, ¿no? La verdad que con la experiencia que uno va pasando durante tantos años, como Iván, en lo que conoce es la casa de él y conoce todos los movimientos que había en el club y también la comunicación que teníamos adentro de los vestuarios fue muy buena y todo fue sumando granito tras granito para lograr el objetivo, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. ¿Querés decir algo más? No, agradecerle a ustedes la invitación y, bueno, también el trabajo que han hecho durante todo el año. Es muy importante. Yo la primera parte del campeonato estuve fuera del país y lo seguí a mis compañeros por medio de ustedes. Estuve en España 3 meses y lo seguía a ustedes. Sí, lo miraba a través de YouTube. Lo miraba en vivo. Prometo que ya para el año que viene, para el campeonato que viene, ya mejoramos algunos equipos. Hacemos una inversión. No comemos durante otro un mes día. Y medio, pero compramos algunos equipos para mejorar la el verdad que es algo que nadie capaz que lo observa, pero el trabajo de ustedes y también que lo hacen por satisfacción y porque aman esto, es para reconocerlo y bueno. Nada más, esperemos volver a vernos ahora en la C el año que viene. ¿Claudio? Sí, voy a dejar un saludo también particular a, bueno, como te estaba diciendo, al trabajo, al gremio de la UON, a Fabián Torres y a Jara. La verdad que sin eso no podría seguir jugando al fútbol, ¿no? Por los permisos y también a mi familia, a mi hermano, a mi mamá, a mis hermanas, a mi sobrina que están viendo, te siguen siempre. La verdad que un saludo muy grande para ellos también, ¿no? Gracias, campeones. Gracias. Bueno, vamos con el Goyete y enseguida volvemos. Nadie te comprende cuando vos te
yo sé que estás ahí. Hey, despierta, no te pierdas, no. Hoy hay que salir. Hey, despierta, no des vueltas, no te quedes ahí. Hey, despierta, no te duermas, no. Hoy hay que salir. Hoy hay que salir. Ey, despierta, no des vueltas, no te quedes ahí. Ey, despierta, no te duermas, no. Hoy hay que salir. Ey, despierta. Bravo. Bueno, Del Goyete sonando entonces, señoras, señores. Gracias a los chicos por venir. La verdad que están sonando muy lindo. Bueno, seguimos ahora con la cultura, ¿sí? Tenemos un invitado acá, se llama Miguel Miño, es director de cine, vive, ahora nos va a decir, hace como 40 años en Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mi hijo tiene 40, así que 35 años. 35 años en Moreno. No sé si es bueno o es malo. Pero... un mundo, una vida dedicada al cine. Sí. Mirá, empecé vos. Muy chico, empecé cuando... Bueno, quizás ninguno de ustedes haya nacido. Pues, en Rolando Riva, taxista, que seguramente escucharan alguna vez esa. Sí. Era un ayudante de décima, en realidad. Y bueno, y empecé ahí, a trabajar ahí. Después hice Piel Naranja, que también se hizo. Porque pasaba esto: no había cámaras portátiles. Entonces se grababan los estudios de Canal 13 y los exteriores se hacían en cine. En 16 milímetros, blanco y negro. Entonces los exteriores era como filmar un largometraje, se iluminaban las calles, ¿viste? Entonces había, necesitaba mucha gente. Y entonces ahí aparecí un día yo y me dijeron, ¿me ayudas con esto? Con los cables, generalmente, con tirar los cables. No, los cables así, era la mata hombre. Era una cosa impresionante. En esa época todavía no estaba como ahora, que está la universidad, está el ENERC, está distintas instituciones que están dedicadas al cine. ¿Cómo se aprendía? Bueno, yo aprendí laburando. Después, confirmé en la teoría lo que había aprendido. No había, estaba la Escuela de Cine del Inca, que ni siquiera era la ENER, que era una cosa muy chica. Y creo que estaba la escuela de Avellaneda, que recién empezaba. Oh, mirá. Y después no había demasiadas escuelas de cine, que yo recuerde. Así que, y leíamos libros, no había internet. Conseguíamos libros en inglés que lo tratábamos de traducir para ver el American Cinematograph, pero también para... Y nos instruíamos ahí. Haciendo de esa manera. Era mucho, la institución aparte, porque no era el ENERC todavía, como la de Avellaneda, son las únicas dos estatales que creo que tenemos hoy por hoy en la Argentina. Después todo el resto que se estudia de cine es todo privado. Sí, sí. Todos empezaban haciendo cosas y charlando y hablando entre ustedes. Sí, además nosotros teníamos las cámaras, entonces filmábamos. Y había un interés propio. Sí, no, era era imposible, había una pasión por lo que hacíamos. Si no, es imposible. ¿Edad que tenías? Y yo tenía 24 años, 23 años. Ajá. Sí. ¿Y qué le decía? ¿Mamá, yo quiero hacer cine? No. No, porque además soy el único de la familia. Fíjate, mi viejo tocaba la guitarra. Es un tipo como cualquier, en la época del 45, por allá, o antes, se vino con su guitarra de Entre Ríos, como la mayoría de los provincianos que se han venido y se han instalado buscando laburo, y él tocaba la guitarra. Pero ninguno de mi familia se le dio por... Es más, yo el día que dije que iba a estudiar cine,
Era otra época, ¿no? Claro. No es hoy. Claro. Dice, papi, ya me quedé importante. Lo que vos pensás. Claro. Dice, hoy era otra época y. Andá a laburarte. Claro, así que Y mis hijos, yo tengo 5 hijos. El más grande lo llevé alguna vez a filmar una película. Pero más que nada porque él estudiaba inglés y habla 5 idiomas. Era chiquito, el pachico, y entonces quería. Había actores norteamericanos. Entonces quería interactuar. Se fue por ese interés. Y no, nunca más dibuja. No tengo otras contadoras, profesores de inglés, pero no. Cine es el único. Mirá vos. Sí. Y cuando empezás, digamos, con toda esta curiosidad, porque es un mundo muy interesante realmente. Es fascinante. El cine, y me imagino a vos que te gusta, lo debes ver muchísimo más interesante. Voy al hecho de que pasaste por muchos roles. Hasta llegar al día de hoy. Claro, como dice él, no había escuelas de cine. Digamos, la escuela era el trabajo. Entonces, en el cine vos tenías por categorías. Empezabas, yo empecé, digamos, el segundo de cámara, después venía el primero de cámara, después venía el cameraman y después el director de fotografía. Y según lo que marcaba el sindicato de esa época, tenías que tener por lo menos 6 películas en cada una de esas áreas. Yo lo salté, ¿viste? Yo llegué a Brasil y a hacer dirección de fotografía y nunca llegué a hacer 6 películas como primero de cámara, así como cameraman hice, creo, como alrededor de 20 largometrajes. Y después para perfeccionarte, digamos, cuando dijiste, che, confirmo esto con todo lo que aprendí durante trabajando, lo que fui aprendiendo en este tiempo, ¿en dónde estudiaste? No, después estudié en la Escuela de Avellaneda. Bien. Sí, estudié en la Escuela de Avellaneda cuando era recién empezada, creo que era el segundo año que estaba en la escuela y ahí yo entré. Y después trabajo, todo el tiempo me consiguieron una cámara y yo hacía turismo carretera del oeste, ¿viste? Claro. Y te mandaban solo y había problemas. Porque hay una cosa también con el tema de las escuelas. Hay problemas concretos que se te presentan en una filmación y no están los libros. Claro. Entonces ahí tenés que resolver. Y cada minuto que vos tardás es plata. Entonces hay una presión muy grande. ¿Entendés? Entonces me parece que es una buena escuela el trabajo. Bien. Miguel, hoy nosotros vemos una cámara así chiquitita, sí. Pocket, prácticamente chiquitita, más o menos. Digo, ¿cómo eran las cámaras en aquella época? Y eran grandes y pesadas. Sí. Estaban divididas en dos partes. Digo, tenés por una grababa. Sí, en el cine filmaban, digamos. Claro, ¿no? Filmaban cuando estaban. Entonces, claro, ahí estábamos ahí. Claro, ahí antes de la televisión. Digamos. Claro, no, yo, digamos, eso eran los exteriores. Rolando Rivas lo hacían los exteriores. Fílmico. Los exteriores. Ajá. Bueno, podían sacar las cámaras a la calle. Eran mamotretos muy grandes. Claro, una bestia. Claro. Entonces, todo eso se hacía en 16 milímetros, blanco y negro, películas que no eran sensibles. Había que iluminar mucho. Oh, lindo, muy fascinante. Eran pesadas, perdón. Sí. Respecto a las cámaras, sí, algunas eran pesadas. Las de 35 milímetros eran pesadas. ¿No se movía así nomás? No, eso cuando te la cargabas al hombro. Yo hice una película con Maximiliano Guerra, donde él bailaba. Y yo aprendí la coreografía porque era cámara en mano. Y tenía que seguirlo, viste, con esa cámara. Y así, venía el ayudante, pero la sacaba enseguida. Pero era pesada. Imagínate un seguime chango, ¿no? Con esa cámara. Sí, sí. Imposible. Sí. Bueno, y muchas veces alguien se queda, aquellos que están en el cine, se quedan como técnicos porque les gusta ese lugar. El de director de fotografía es un lugar, la verdad, que es muy lindo. Sí, fácil. Lugar para trabajar en el cine. Aparte, se logra un prestigio muy interesante y que se logra. Ganan Oscar los directores de fotografía. Claro, es muy lindo. Pero decidiste largarte con tus propias películas. En realidad, yo dirigí una película, la primera que dirijo, que es Nevar en Buenos Aires. Ajá. Que tiene como particularidad que cuando se estrena la película en enero y en julio nevó en Buenos Aires, en el 2007. Todo el mundo me llamaba, ¿viste? ¿Cuál es la próxima que vas a hacer? ¿Qué número va a salir? No, claro. Qué lástima que no la estrenó un añito más. Y esa película, digamos, la iba a hacer Javier Torres, director de conocido, hijo de Torre Nilsson. No. Director de cine. Ah, perdón. Y yo iba a hacer la fotografía, leímos el guión, vimos el guión. Y entonces
me cuenta lo que él quería hacer y cómo era el guión que habían, le habían dado. Y bueno, yo me estaba preparando para hacer la fotografía. A todo esto yo ya había hablado con los productores, le había mostrado un libro que había escrito, que me lo habían aceptado en el Inca para filmarlo. Y bueno, un viernes a la tarde me llaman y me dicen, Miguel, ¿podés venir? Y yo estaba acá, ¿viste? 40 kilómetros, no me muevo ni loco. Yo el viernes ya no voy a Buenos Aires. Y entonces vení el lunes temprano. Entonces voy el lunes temprano a la productora y me dicen, ¿leíste el libro? Sí, le digo, pero yo no lo había leído. Y dice, ¿qué te pareció? Y entonces le cuento lo que me había contado Javier, que la actriz por ahí, que algunas cositas. Y le digo, ¿por qué? Dice, me tiran el libro si queremos que lo filmes vos. Le digo, ¿por qué? ¿Y qué pasa con Javier? No, Javier se bajó porque tiene que ir a recibir un premio a Brasil y se ha tenido otras cosas que hacer. Bueno, digo, bueno, déjame que... Digo, si Javier me dice que llevar para adelante, voy. Llamo el libro, salgo de ahí, llamo a Javier y le digo, che, Javier, ¿qué pasó? No, dice, yo te dije que la hagas vos, yo no puedo, qué sé yo. Y me llega con el libro, y cuando me llega con el libro digo, ¿en qué quilombo me metí? ¿Qué hago ahora? Pero después cuando miré para atrás dije, yo tengo 30 y pico de años laburando en cine, siempre estuve al lado de directores, más, hablé de muchos directores que a veces no sabían dónde poner la cámara, porque el cine es un lenguaje, ¿no? Claro. Y dije, no, la tengo que hacer. Y bueno, la hice. La hice en 5 semanas, como me exige la producción. Todos los pasos de la producción los fui dando y la hice. O sea, eso fue básicamente oficio, ¿viste? Pero, okay. Sino porque vos ves, hay directores que están para hacer una toma y dan vuelta, y dan vuelta, y dan vuelta. Y las grabaciones se hacen 12, 15, 18 horas. ¿Entendés? Entonces, salió esa. Es realmente... O sea, que debuté en cine, digamos, como ópera prima, por estar en el lugar adecuado, en el momento preciso. ¿No? Si no, sería siendo director de fotografía. Pero bueno, con toda la trayectoria y la historia que viene atrás. Hacer cine hoy, ¿ha cambiado cómo lo sentís entre toda esta historia, que toda esta trayectoria, a ver cómo se está produciendo de esta manera? Ya la cámara en mano es mucho más sencilla. Ah, pero con un celular. Claro, ¿no? Y aparte te hacen con el celular, por ahí tenés cortos de un minuto, ¿no? Y hay premios que se premian, ese tipo de cosas. Festivales, hay mucho incentivo para la gente joven y no tan joven que hacen cine, ¿no? No, yo creo que el digital ha hecho una revolución en lo que es el cine de largometraje, en todo. Hoy cualquiera puede tener una cámara y grabás, ¿no? Pero para hacer cine, digamos, aparecieron las cámaras, una serie de cámaras, y ahora tenés las cámaras digitales 4K, 8K, que tienen casi la calidad del 35 milímetros. Entonces, es más fácil en algún punto y también se complica en otro, porque antes, por ejemplo, estaba el cameraman, no había video así, que son los monitores donde todo el mundo mira y todo opinan. Antes el director, si el cameraman se daba vuelta y le decía, ¿está ok? No, ok, se copia. ¿Entendés? Yo me fui a Estados Unidos a hacer todos los exteriores de Nueva York, alquilé la cámara allá, porque no teníamos un mango, fui con el productor 10 días antes, alquilamos la cámara, buscamos los lugares. Después llegó el equipo y filmé, me traje todas las películas sin revelar. ¿Entendés? Y ahora vos tenés la cámara o dos cámaras, y tenés 80 personas alrededor que hacen ruido, que hablan, ¿viste? Están sentados en las tres medidas. Y armar todo eso es complejo. Antes ponías la cámara, cambiabas la lente y filmabas, ¿no? Pero está bueno poder filmar ahora, hay mayores posibilidades. Ha crecido, me parece, el cine independiente también con esto. Se le ha dado un lugar que me parece que se puede producir más. Lo que pasa es que son tantas instancias las que tiene el cine. Después hay que distribuirlo, la cantidad de gente que pueda llegar, lo que llega a las salas, a las pantallas, para que la gente lo pueda ver. Y es un camino largo, ¿no? Digamos. Pero está bueno. A mí me gusta esto de la producción de corto, de limitadas, ¿no? De independiente. Yo hice un documental con Peteco Carabajal, que éramos 5 o 6 personas, y él y la hicimos de manera absolutamente independiente con 2 cámaras y me encantó. Después la edité yo, la primera parte, después traje un montajista para que la edite el corte final,
Fue bárbaro. Esto está bueno. Y está bueno que... Estamos hablando de Chacarera. Ah, sí. Es la película que hizo junto con Peteco Carabajal, que casualmente también vive aquí en Moreno. Vecino de Moreno, sí. Claro. Y que también, que hace 2013 creo que la pudieron... 14, estrenar. Sí, creo que ahí fue. 2013 o 2014. Sí, 2014. Y que también, ¿no? Contando la historia... De don Carlos. La historia del padre. Mi sí, padre. La historia del padre. Había muerto hace un año atrás, cuando empezamos el proyecto. Y se fue filmando, digamos, él tenía una idea, pero Peteco, como es un artista que vuela, venía y me contaba, y yo trataba de seguirlo, qué me está queriendo decir, cómo cuento, cómo filmo con la cámara, cómo cuento con la cámara lo que él volaba con su imaginación y su poesía, ¿no? Pero bueno, nos fuimos... Perdón, estamos hablando de un artista, Peteco Carabajal, que se lo conoce desde el folclore, la música, sí, como un hito, que es un artista mucho más de lo que uno puede ver. O sea, no se queda solo en la música con lo que estás contando. No, él, bueno, en este caso fue productor, Peteco pinta cuadros, y además es un artista, un poeta, es además de lo habilidoso que es con los instrumentos, es un verdadero poeta, ¿viste? Digo, es interesante también poder trabajar con este tipo de personas, sí, ¿no? Creo que esa posibilidad que te da el cine también es... Sí, además me acuerdo las charlas que teníamos y él me contaba y yo le contaba y ahí decía, ah, pero lo que vos me decís podemos hacer, y después nos empezamos el cuerno. Y yo, sí, pero eso necesitamos $20,000, empecemos. Volvemos de nuevo a la tierra. Pero sí, es un tipo... A mí me fascinó laburar con Peteco, un gran tipo, ¿sí? Yo lo aprecio mucho. Lo quiero como poeta, como artista también. Así que me gustó. Como director de cine, te pregunto, ¿tu opinión sobre el Inca y todo lo que está pasando actualmente? Qué difícil que es esto. Qué complicado. Yo filmé 6 u 8 largometrajes bajo la dirección de Jorge Cosia, que fue presidente del Inca, fue diputado, qué sé. O sea que por la general de la ley por ahí no debería opinar. No, además tampoco conozco mucho. Sé que, bueno, todos los cambios traen consecuencias. En algunos casos, yo sé productores que firmaban una semana y iban y exigían la plata, porque así eran las normas. Después se fue cambiando. Y ahora, bueno, yo creo que se complica un poco más, pero está bueno porque ahora vos... Yo estoy haciendo un proyecto, ¿no? Presentas el proyecto, lo lee un comité, te lo evalúa, si es este... Es real esto, perdón, es real. ¿Estás haciendo un documental o estás produciendo? No, digo, claro. Hiciste todas estas instancias, todos estos pasos lo estás contando para llevarlo al proyecto. Esto es un largometraje, ¿no? Esto es como se trabajaría hoy el Inca. Bien. ¿No? Así. Y bueno, llegó un momento que dice, bueno, ok, este libro vale, y bueno, ahí tenés que armar la producción. El Inca te ayuda a producir, pero vos también tenés que te da, claro, el 60%, creo, o 70, no me acuerdo. Y ahí empezás a producirlo. Con respecto a lo que vos decís, no, ese es un documental. Es un documental. Que si Dios quiere, vamos a estrenar. Voy a ver con el productor, me dijo, en agosto, que es son dos personajes, se llama Latidos del Monte. Y son dos personajes, uno es un luthier que vive en el monte, que es el indio Froilán, que no sé si es conocido acá, pero es conocido en el mundo. Steam, un montón de artistas importantes que llevaron los bombos. Y es un artesano, lo hace con un hacha, con una gubia, una masa. Lo vacía por adentro. Después corta el cuero, prepara el cuero, prepara las tientas, y lo pinta y lo termina y lo entrega. Mirá. Es famosísimo. Y el otro es un bailarín importante, que es Juan Saavedra, que también, un tipo en Europa, estuvo 12 años bailando y no venía. Y el tipo son tipos que del monte. ¿De qué parte? ¿De qué provincia estamos hablando? De Santiago del Estero. Santiago del Estero. Chacarera, sí. Mirá vos. Interesante. Sí, eso, sí. Bueno, y eso lo vamos a estrenar ahora en agosto. También ya con el oficio, ¿no? Para poder hacerlo, lo pudiste desarrollar tranquilamente, digo, porque en condiciones en la provincia, más Santiago del Estero, que tiene un clima árido, ¿lo pudiste llevar bien? En febrero, sí. Sí, ¿cuándo sí lo hiciste? ¿En febrero? No, la primera que firmé con Peteco fue en febrero. Oh. Ahí no había nada que te salve. Pero después esto lo fui haciendo con el tiempo. Me agarraba el auto y me agarraba la cámara. Yo tengo cámara, tengo un equipo de edición.
y le decía a mi mujer, ¿me acompaña? No, porque tengo ese poder. Entonces me iba y filmaba algunas cosas que me gustaban. Después volvía, venía, lo empezaba a compaginar. Y dije, acá le falta tal cosa. Acá, ay, yo vi tal... ¿Entendés? No, no había un guión, tampoco no había nada como estipulado. Yo quería ver cómo... Quería que hablen ellos, la película la tiene off, salvo el sonido de ellos y el sonido ambiente. Mirá. Bueno. Y yo quería eso. ¿Lo tenemos para agosto? Sí, posiblemente si las cosas funcionan, estarán en agosto. Ya la película está terminada. Bueno. O sea, vamos a ver qué... ¿Nos avisás? Dale. Sí, anunciamos y vemos qué podemos hacer con eso. Dale, cómo no. Miguel, la verdad, te agradezco muchísimo el tiempo que te hayas acercado, la gentileza y la verdad toda una historia de cine que muchas veces no se conoce. Muchos años. Se piensa que es mucho más sencillo hacerlo. No, y es difícil, era difícil. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Bueno, seguimos con Del Goyete, siguen tocando los chicos acá. Gran banda, Miguel Miño nos acompañó. Vamos a la música. Todo te olvidaste, hasta de cómo salir. Alguien te gritó, cuidado, vas muy rápido. Ni agua ni gasas, dejaron que sangraras. Nadie te quiso asistir. Despega rápido del suelo, no ves que te van a pisar. Despega rápido del suelo. Vamos arriba, no jugaste bien las fichas en el ajedrez. Fue jaque, fue mate, quedaste en el piso, perdiste el juego otra vez. Vos no aprendes más, no hay susto que te haga parar. Despierta, reacciona, la vida es una sola, no hay tiempo para esperar. Rápido del suelo, no ves que te van a pisar. Despega rápido del suelo, vamos arriba. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Despega. Despega rápido del suelo, no ves que te van a pisar. Despega rápido del suelo, vamos arriba. Un ratito con los chicos. Ah, bueno, pensabas que te íbamos a dejar tomar un poquito de aire, pero no es así. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo van llevando? De acá. Bueno, bien. ¿Sí? Acá no sale por el retorno, como medio incómodo. No, bien, joya. La verdad que con muchas ganas, como ya le decía a Rodrigo hace un rato, con ganas de que la gente conozca de qué se trata Del Goyete. ¿Cómo puede saber de ustedes? Estamos en Facebook. Del Goyete, la página oficial, digamos, en Facebook. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Spotify, que está buenísimo. O sea, buscás la aplicación esa, la descargas y escuchás Del Goyete. Todavía. Claro. Bueno, no. Y bueno, eso. Bueno, y quería agradecer, ya que estamos hablando de esto, a Iván Domínguez, a Martín Arena, que bueno, nos dieron una mano muy grande con todo lo que es las redes sociales, y a la gente que está siempre con nosotros. A Gaby Cabrera. Sí, vino gente que los está acompañando desde hoy. Sí, vamos a agradecer. Jorge Velázquez también por estar con nosotros. Y bueno. A toda la gente que está siempre con nosotros. Bien.
Sí. Ah, ¿tenemos una bailarina? Sí, ajá, una bailarina bicolor tenemos acá. Bien. Bueno, ahora la vamos a hacer bailar acá. Tírate un paso. No. La verdad que, bueno, muy contentos de que estén acá. Se los escucha, ya los hemos escuchado anteriormente y nos gusta mucho lo que están haciendo. Sí. Así que, bueno, espero que se sientan cómodos. Sé que todos laburan aparte, vienen así. Sí, sí. ¿Y cómo se lleva esto, no? De ir trabajando y a la vez tener y sostener una banda. Y, bueno, pasa que para nosotros creo que ya pasa a ser una necesidad, o sea, viste, es como que es necesario, más allá de la vida que tenga cada uno en particular, tenemos que hacerlo. Es una responsabilidad y bueno, nada, es algo que nos gusta mucho hacer y por eso te digo, queremos, viste, eso, de largar todo lo que nos gusta y de la forma que la hacemos y que la gente sepa de cómo lo sentimos. Bastante de tiempo, tomaste aire. ¿Estamos para hacer una canción más? Sí, dale. Pegadita. Hay mensajes, bueno. A ver qué sonamos, ¿eh? Listo. Blanca Dair, que habló sobre lo que pasaba con Alejandro Vaccaro. Alejandro Vaccaro era el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que estuvo acá con nosotros. Gastón Hugo Eduardo Morel. ¿Qué banda? Cristian Grosso. No sé, primo de alguno. Cristian, ¿es primo de alguno? El hermano más chico. María Eva Zaragoza también se comunicó, todo, por todos lados. Y Santi y Maure dice: vamos del Goyete, vamos las bandas, que sea rock. ¿Eh? Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Bueno, ¿qué va a estar sonando? El Equilibrista. Es el tema que da nombre al EP que sacamos el año pasado. Y la verdad que nos fue bastante bien con el EP, un EP de 6 temas. Ya un poco. Lo voy a regalar para... ¿A mí? ¿Hablaste conmigo? Para Rodrigo. No importa, olvídate. Vos tráeme para mí, después vemos. Dale. Sí, la verdad que nos fue bastante bien. Y bueno, ahora esperamos que nos suceda lo mismo o poco mejor con lo que grabemos más adelante. Bueno, después en otra instancia me cuentan a ver si ya están pensando en grabar y qué es lo que... tenemos ganas, sí. Pasa que es laburo y... Bueno, y plata también, sí, estaría bueno que la gente del canal nos pueda... Rodrigo que quiere el disco. El colegio de abogados, que por ahí... El área empezamos cultural, a meter la pelota. No sabemos, uno para cada ahí, uno. ¿Viste? Claro, empezamos ahí a tantear a cada uno, hacemos una vaquita entre todos acá. También. Ahí está, muy bien. Ahí está, bueno. Lo dejo entonces con Del Goyete, otra canción más. Sangre en las manos, la espalda rota, gota filosa en la yugular. Levántame, abrázame, necesito sentirte en mi piel. Levántame y bésame, si estamos juntos no hay por qué. Sangre en el baño, el espejo roto y otra vez esa punta en mi yugular. Levántame, abrázame, necesito sentirte en mi piel. Levántame y bésame, si estamos juntos no hay por qué temer. Hoy voy a ser.
muchas gracias. Bueno, después de una jornada dura, de mucho trabajo, de una semana de ir a La Plata, pelearse, discutir, se terminó con un poco de música, está bueno, Eduardo. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Bueno, hoy tuvieron una jornada importante, más allá de la jura de nuevos matriculados. Sí, juraron 20 nuevos matriculados, ya tenemos 823 matriculados. Increíble, pensando allá en los albores del Colegio de Abogados, que tener esta cantidad de matriculados ya. Sí, arrancamos con 104 y hace 6 años. O sea que es un crecimiento enorme. Bueno, esta semana estuvimos hablando con vos con respecto a una actividad que se iba a desarrollar hoy en el Colegio de Abogados, que finalmente se desarrolló porque tenemos aquí a algunos de los protagonistas de esta jornada, que tenía que ver con la Noche de las Corbatas. Sí, sí, la verdad que es un honor para nosotros haberlos recibido, a Felipe, el autor de uno de los autores del libro, y a David Duarte, un amigo del Colegio de Abogados de Moreno, siempre presente con nosotros en cursos de Derecho Laboral. Y realmente fue una charla interesantísima y con mucha connotación lo que pasó hace 40 años con lo que estamos viviendo hoy, con este ataque a los derechos de los trabajadores, con este ataque a los abogados laboralistas, y que hace necesario que estemos alertas y que estemos trabajando y marcando la importancia de la defensa de los derechos de los trabajadores y de lo que somos los abogados laboralistas en ese trabajo. Felipe, bueno, yo tuve el honor de poder leer La Tablada, digamos. No conocí este libro, que bueno, hoy ya lo tengo en mis manos, dedicado y todo. ¿Por qué La Noche de las Corbatas? ¿Por qué hicieron esta investigación? Con Pablo, mi socio, Pablo Weisberg, habíamos hecho otros 3 libros anteriores, todos en el área de los 70, de la izquierda revolucionaria, tanto peronista como no peronista. Y nos pareció que acá con La Noche de las Corbatas se cumplía una de las premisas, digamos, del periodismo de investigación, formato libro, que es, tiene que haber algo para develar, algo que no se supiera. Y si bien La Noche de las Corbatas estaba contada, digamos, a trazos generales, y había mucha gente que la reivindicaba y no dejaba, digamos, de difundir qué le había pasado a estos abogados laboralistas en julio del 77, faltaba una historia más sistemática. Entonces, bueno, ahí nos pusimos, tomamos el proyecto. Estuvimos 3 años, que es más o menos el promedio que nos insume cada libro, y vimos que había una historia bastante más compleja de la que esperábamos. Porque nosotros, primero, teníamos ganas de ir a una historia más federal, ¿no? Porque todo parece ocurrir en Buenos Aires y no es así. Y acá había un componente narrativo muy interesante que era La Noche de las Corbatas. Esto con al absoluto respeto por las víctimas y los deudos de ese trágico episodio. Pero había componentes de policial negro narrativamente muy interesantes, que también implicaban un desafío para contarlo, porque son las historias de muchos abogados que van desembocando en un secuestro conjunto que instrumenta el ejército con cómplices civiles. Pero te decía que había componentes de policial negro, porque es una comunidad chica, gente claro, fuera de la ley, y altos niveles de violencia. Y también una historia política, que es lo que hacemos con Pablo, ¿no? Con Pablo contamos la biografía de Ortega Peña, que fue la primera víctima adjudicada por la AAA, la historia del jefe montonero Mario Firmenich, y el que vos leíste, el de La Tablada, que son todas historias de la política de los 70. Entonces, bueno, había una historia política muy intensa y muy fascinante ahí, y también era un grupo de gente, digamos. Nosotros veníamos de experiencias más biográficas, donde todo se centra en una cosa medio personal, que es, bueno, hay un biografiado a contar. Acá era un grupo de gente que estaba unida por esta tragedia. Digo, las muchas voces a veces es muy difícil de contar. Digo, recuerdo, por ejemplo, La Noche de los Lápices de María Oseoane. Digo, es muy difícil darle voz a todos para desembocar en una historia conjunta. Sí, bueno, pero ahí acá tenemos, en la Argentina tenemos una larga tradición de no ficción, incluso anterior a la no ficción sí, americana, que bueno, sí, Rodolfo Walsh. Por el poder de la maquinaria cultural americana se impuso como que la no ficción es un invento de los americanos, eso es falso. Y Walsh, de hecho, la inaugura tempranamente con Operación Masacre. Ahí tomamos, digamos, el estímulo del maestro Walsh en ¿Quién mató a Rosendo? Que hay algo de esta estructura que nosotros adaptamos, por supuesto, pero es, bueno,
ir siguiendo a estos personajes que componen este desenlace final hasta dejarlo en el momento justo del episodio madre, digamos, que los unifica, y después volver sobre ese episodio madre contándolo en detalle. Y bueno, se pueden hacer quiebre. Ahora, digamos, lo que se usa es un tipo de relato fragmentado, porque el lector ya está entrenado en su cabeza, esto viene del cine y de mucha literatura previa, entonces vos podés ir contando partes que cobren sentido a lo largo del libro, o al final, o al principio, o como elijas hacerlo, por cuestiones de tensión. Cuando estaban dando la charla en el colegio de abogados, ¿notaste que algún abogado se ponía blanco del susto? No, la verdad que no. Digo, porque, a ver, más allá de que la violencia hoy no está, digamos, sí, es, en el estado, digamos, entiendo, como se veía en los 70, digo, hay un componente, perdón, Eduardo, te pisé, hay un componente... Sí, seguro, seguro que... Yo creo que hemos generado los anticuerpos como para que estas soluciones finales ya no ocurran. Digamos, a los abogados laboralistas hoy los ataca el presidente de la nación de una manera abierta y desembozada. Pero no puede mandarlos a matar. Hoy la corporación empresaria avanza de la mano de un proyecto político de clase que es el macrismo, pero no puede secuestrar y torturar con las Fuerzas Armadas. Afortunadamente, esto no significa que no haya que estar atento para que no haya, digamos, una escalada que termine en eso. Yo lo veo bastante difícil, pero bueno, digamos, hemos ganado en algún sentido, digamos, garantías de que esas cosas no van a pasar, pero la historia es cíclica, parece demostrar esto. En el julio del 77, abogados que defendían trabajadores y que intervenían en la disputa por la riqueza fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos, y hoy, nada más ni nada menos que el presidente de la nación, por la misma disputa que es por la riqueza, los ataca, digamos, de manera abierta y con todas las herramientas que tiene un Estado-Nación y un gobierno en funciones. Bueno, uno sabe que cuando ejerce el periodismo, que una de las premisas en la investigación es seguir el dinero. Claro, digo, sí. Acá, para desentrañar cualquier tipo de misterio, hay que seguir la guita. Exactamente. Nosotros lo intentamos hacer y unir, digamos, porque estos abogados intervenían, como te decía, muy concretamente en esa puja por la distribución del ingreso, y hay toda una serie de empresas que se beneficiaron con eso. Nos faltó, pero se iba un poco de los propósitos del libro, unir con líneas esos nombres propios de empresarios marplatenses con el grupo de tareas y los jefes militares que terminaron haciendo la operación. Pero bueno, es un proceso largo ese. Todos los procesos de memoria y de develación de estos crímenes de lesa humanidad llevan tiempo. En parte con Pablo hacemos los libros a tan largo plazo porque es una manera de financiarlos, porque investigaciones tan largas son más fáciles de financiar. Y además porque es la manera de que se vayan destrabando, digamos, algunas conciencias. Entonces, por ejemplo, hubo un abogado que nos dijo... Yo recuerdo en una reunión que un empresario tal dijo que estaría bueno que fulanito no existiera. Hay un muerto que vive. Exactamente. Es como esas cosas, nunca son claras, nunca son definitivas, nunca son... Hay un fusilado que vive, era. Hay un fusilado que vive. Bueno, en este caso, un empresario con culpa sería... ¿Qué? No estaría ocurriendo en lo inmediato, pero... Pero bueno, hay que hacerlo. Y sí, seguir el dinero es una gran clave. Felipe, 272 páginas, si no ojé mal. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Les demoró. Te digo, entre la investigación y la escritura, unos 3 años y medio, más o menos. Porque nosotros hacemos toda la investigación, hacemos unas 100 entrevistas promedios por cada libro, y después hacemos como mucho trabajo de hemeroteca, de documentación... Lo más difícil, por supuesto, que es lo que distingue esto, es un trabajo periodístico, un histórico. Entonces, bueno, las fuentes de primera mano, los protagonistas de esos episodios. Y eso es lo más largo porque, bueno, hay que armar toda una logística. Fuimos infinidad de veces a Mar del Plata. Inventamos unas vacaciones con la familia en Mar del Plata para poder arrimar un poco ahí. Mi amor, enseguida vuelvo. 6 horas después, viste, el tipo venía manchado de tinta. Tenemos 2 hijas cada uno y 2 mujeres. Y cuando las chicas se avivaron de que venía por ahí, nos pusieron los puntos violentamente y nos dijeron, ¡a la playa! Es violencia de género eso, es violencia de género. Sí, violencia de género a la inversa. Por último, por lo menos con vos, ¿hay causa judicial? Desconozco absolutamente.
Sí, se dieron los procesos judiciales, la verdad que se dieron de una manera muy satisfactoria para las víctimas, para la memoria histórica y para la justicia. Fueron condenados los responsables del centro clandestino de detención y digamos de las operaciones represivas en Mar del Plata, el coronel Pedro Barda y el general Arrillaga, tristemente célebre por partida doble porque fue el que recuperó la tablada Sangre y Fuego. En la tablada, para el que no sabe, todavía permanecen desaparecidos 4 de los asaltantes. Bueno, justamente, y pidiendo un tiempito más a David, que estaba aquí, justamente quería entrar poquito en la tablada, porque hace 3 semanas atrás, o por ahí los chicos me pueden corregir, estuvo Coco Lombardi aquí, junto a Miguel Fernández y Alejandra Ballesteros, ellos uno detenido durante la dictadura, y Alejandra víctima, el padre víctima de desaparición forzada, y tuvimos al aire a Mimí Tardivo, que la hija de Mimí Tardivo, Carolina, no me acuerdo el apellido, que contaba, bueno, cómo fue secuestrada su madre y la participación de un personaje de General Rodríguez que todavía sigue por las calles de General Rodríguez. Porque en ese momento se habían detenido a 6 represores que pertenecían al regimiento de infantería número 6 de Mercedes. Y una de las fotos que ilustraba, por ejemplo, el civismo de Luján, estaba el gallego Caldú, digamos, claro, que fue protagonista de la tablada. Claro. Sí, Caldú era uno de los combatientes más experimentados. Pues entraron 46 asaltantes a la tablada y más o menos la mitad sabía qué iba a hacer, la otra mitad no tenía la más mínima instrucción militar. Me imagino Caldú que era uno de los que sí sabía. Me imagino que la investigación esa debe haber sido muy compleja, porque la historia cuando es más cercana es más compleja. Claro. Fue compleja, pero dimos con una gran clave que fue tuvimos acceso a la causa judicial del Juzgado Federal de Morón 1, donde estaban intactos los cuerpos de toda la instrucción que se había hecho al día posterior. Digamos, lo que hizo el Juzgado 1 de Morón fue tomar asiento, digamos, en el cuartel y le tomó testimonio a todos los militares que habían ahí. Eran 54 cuerpos, estuvimos como 8 meses para relevarlos, íbamos una vez por semana con medialunas para la secretaria, porque había una secretaria de Cancerbero ahí que impedía, digamos, que nos robáramos algo, que hiciéramos algo con el expediente. Pero bueno, ahí había como un registro fáctico, minuto a minuto y espontáneo, porque ahí no los habían entrenado los militares, claro, para declarar. Claro, exactamente, no estaban preparados para, exacto, la declaración. Y había de todo, había soldados, había oficiales, suboficiales, etcétera. Y ahí estaba contado con lujo de detalles cómo había sido toda esa operación, que fue realmente el mayor evento armado en la historia de este país. Los desaparecidos, no se sabe absolutamente nada. Son 4 desaparecidos, hay algunas hipótesis que está investigando la justicia. Las desapariciones de 2 de ellos, los que desaparecen el 23, que son... Porque hay testimonios fotográficos. Sí, está registrado Eduardo Longoni, que es un histórico fotoperiodista. De manera fortuita, estaba en una terraza, en ese momento los equipos no eran tan sofisticados como ahora, telemetreando, y logra sacar una secuencia donde se rinden los 2 primeros asaltantes el 23 de enero en la Guardia de Prevención. O sea, hay un registro de que están con vida. El fiscal Nisman es el que investiga la desaparición de ellos y cree la versión que le dan los militares de que estos detenidos habían pasado de mano en mano hasta uno que muere en el asalto. Entonces, que se habían fugado. Y hasta el 97 tuvieron pedido de captura internacional. Nisman no solo les creyó, sino que lo dio por bueno y, digamos, y cerró ahí la investigación cuando estaba clarísimo que no los habían dejado. Bueno, pero bueno, entendés que Nisman estaba leyendo la causa en una playa del Caribe. No, en esa época era un muy joven abogado que recién entraba a la justicia, 89. Bueno, David, ¿qué pasa con la justicia laboral? Digo, casualmente ayer aquí en las instalaciones del shopping, la Dirección de Empleo, en realidad una delegación del Ministerio de Empleo de la Provincia de Buenos Aires, brindó una charla sobre los beneficios de esta nueva reglamentación, de esta modificación de la Ley de Riesgo de Trabajo. ¿Cuál es su consideración al respecto? Bueno, ahí hay 2 cosas. Por un lado, la Ley 27.348 y por otro lado, la justicia. En cuanto a la justicia, hay algo que uno tiene que tener en claro, es decir, los jueces están para decir el derecho. En el caso del derecho del trabajo, es el derecho protectorio. No porque lo diga el juez, sino porque la Constitución
consagra un derecho protectorio a los trabajadores, no al trabajador y al empresario, a los trabajadores. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes garantizándole al trabajador. Ese mandato constitucional va a los tres poderes del Estado, incluido Macri. Cuando Macri ataca a los jueces laborales, está atacando a la Constitución Nacional, a la República y a la división de poderes y el contrapeso. Y esto ya lo dijo Montesquieu antes de la Revolución Francesa, precisamente para que no haya un poder despótico, precisamente para que no haya un solo poder, sino que el poder esté equilibrado. Y en ese equilibrio está el Congreso, que dicta las leyes, conforme la Constitución, y los jueces, que aplican la ley al caso concreto. Cuando no se cumple con la ley y se viola la ley, los jueces están para decir el derecho. Por eso de ahí viene la palabra jurisdicción, juridicere, decir el derecho. Ellos tienen esa función. Y en esa función se ataca a los jueces cuando resuelven el derecho. En una sentencia, y esto se ha iniciado juicio político, a jueces han sido denunciados en el Consejo de la Magistratura por resolver casos laborales. Tres casos laborales que tienen que ver con el ejercicio de la libertad sindical en el espacio de la relación laboral entre trabajadores y empleadores. Como decía Alián Supiot, en el derecho colectivo, en la libertad sindical, es donde se libera el trabajador de ese sometimiento al contrato de trabajo. En cuanto a la 27.348, lo que ha hecho este gobierno con ese proyecto, que tuvo su sanción bastante extraña por parte del Congreso de la Nación, es entrometerse, por un lado, en los poderes que no han sido delegados por las provincias, pero además pretendiendo eludir a la justicia, pretendiendo eludir aquel que dice el derecho y que en el equilibrio y peso y contrapeso de poderes en la República es para poner límites y velar por el control de la Constitución. Frente a eso, esta 27.348 lo que intenta es llevar todo eso en manos de médicos, médicos que son funcionarios de un organismo del cual se sostiene económicamente por las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son las obligadas a pagar. Digo, el panorama que me cuenta es de juez y de parte, sin ningún tipo de duda. ¿Hay algún, y algo de esto nos adelantaba Eduardo en la entrevista que le realizamos en la semana, hay algún mecanismo de que uno pueda apelar ante esta decisión del médico? Sí, hay mecanismo. Lo que pasa es que está tan limitado que en realidad, primero y principal, lo que se le quita al trabajador es la posibilidad de tener un juez natural. Es decir, el juez que les corresponde. Lo obligan a someterse a un procedimiento en el cual no tiene posibilidades de controlar, porque, a ver, si yo tengo una dolencia, si tengo una afección, yo no soy médico. Yo, trabajador, no sé lo que tengo, necesito de un médico. Y se supone que tengo que ir a alguien que me va a dar una respuesta, pero desde el punto de vista médico, pero no desde el punto de vista del derecho, de cuáles son mis derechos. Y ahí es donde está totalmente birlada precisamente el acceso a la justicia. Y eso sí es uno de los la función de la democracia, dar oportunidad a los ciudadanos de tener acceso a la justicia. Esto está limitado. ¿Por qué? Porque yo no tengo una acción judicial directa. Lo único que tengo es un recurso limitado por el trámite este administrativo. Eduardo, me imagino, bueno, lo manifestaste en la semana, digo, están más que preocupados por esta situación. ¿Qué pasa si el Senado, porque tiene medida sanción de diputados, el plegarse a esta ley nacional en la provincia de Buenos Aires, qué pasa si senadores en algún momento, cuando, a ver, entre gallos y medianoche, lo aprueba? Bueno, lo de los gallos y las medianoches... Ya les pasó. Ya pasó en diputados. Estuvimos el día anterior en diputados por otros temas. Nos dieron en mano el orden del día y no estaba. Y salió. O sea, ¿de dónde apareció? Entre gallos, medianoche y no sé qué más. Apareció votado en diputados. Estamos tratando de que en senadores no salga. Si saldría... sería, le causaría enormes perjuicios a los trabajadores, enormes perjuicios. No porque no pensemos que se va a declarar inconstitucional, creemos que por lo menos a nivel de la Corte Provincial lo van a declarar inconstitucional, pero va a pasar mucho tiempo, el problema es el tiempo,
hasta que terminemos de dar toda la vuelta con la inconstitucionalidad, y pueden pasar años, y esos años son los años que un trabajador accidentado está esperando, o que una viuda está esperando, y mientras tanto, las RT, que son 6 RT, manejan el 80% del mercado, son cifras fabulosas, y lucran con el dinero ajeno, el dinero de los trabajadores, lo retienen, no pagan ni siquiera los siniestros que reconocen que adeudan, y juegan con la inflación, con las tasas bajas, la justicia en la provincia tiene tasas muy bajas, se enriquecen con la plata ajena, con un gran negocio financiero. Bueno, yo tengo que agradecerle haber tomado estos minutos después de haber dado la charla. Les agradezco muchísimo, realmente, porque digo, están cansados, viernes a la noche, me imagino que debe ser difícil. Me quiero ir con una reflexión nada más antes de darle los micrófonos. Permiso que le voy a sacar los micrófonos porque se los tengo que dar a mi compañero de trabajo, porque preparamos 4 micrófonos nada más. Gracias, Felipe. Digo. Me quiero ir con una reflexión con respecto al tema de PepsiCo. Lo explicaba en el noticiero, digo, y tal vez Eduardo, digamos, me va a dar la derecha. Yo no estoy diciendo el tema de las indemnizaciones que se apagaron doble, triple, cuádruple, no me interesa. Digo, acá la cuestión, y más allá de la represión, porque los que reprimieron son trabajadores también, son policías, vienen con la orden y la tienen que cumplir, sino acá con el tema del mercado laboral. Aquellos 600 trabajadores que se quedaron en la calle no consiguen laburo y se comen la indemnización en pocos meses con la economía como está. Digo, he visto muchos comentarios muy fachos en el Facebook nuestro con respecto a esta situación. No se olvide que estamos en la patria financiera, diría. Volvimos a la patria financiera, aunque se enmascare como usted quiera. Digo, le puede pasar a usted. Vamos con los chicos. Bueno, ya estamos para cerrando. ¿Cómo acá vive algo? ¿Cómo se sintió hoy? Llegó mi momento. No, la verdad que muy bien, muy cómoda. Muchas gracias. Muy gentiles por la invitación, así que eternamente agradecida. Primera experiencia y bueno, iremos mejorando. Bueno, ahora le toca bailar. Ahora viene la parte que lo tiene prometido que es deuda en radio, ¿no? Bueno, tenemos que mandar también un gran saludo. Naomi París está en reemplazo de nuestro querido amigo Nicolás Vidal, que anda por allá por el sur, anda por Zapala, dando clases y bueno, en el día de hoy no ha podido venir. También vamos a agradecer a todos los invitados que estuvieron en el día de hoy. La verdad que un lujo poder tenerlos, especialmente la banda. Gracias, Cristian. Gracias por haber estado acá. Gracias por estar y por tocar. Y espero que se hayan sentido cómodo. Bueno, muchas gracias a vos por invitarnos, a Rodrigo, bueno, a toda la gente del programa. La pasamos, la verdad que genial. Y nada, muy contentos y con ganas de volver. Nada. A quienes quieran escuchar, vamos de vuelta sobre esta información que me parece importante. Quienes quieran escuchar o saber más de ustedes. Facebook, Del Goyete, Twitter, YouTube y Instagram. Que me están tirando. Y bueno, Spotify es lo más ahora, digamos. Y próxima fecha tenemos próxima fecha. Sí, próxima fecha el 20 de julio en Funky, el Día del Amigo, así que bueno. A todos los amigos y todos los que quieran festejar el día, están todos invitados en Funky Bar. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a la familia y bueno, gracias al auspiciante Distri del Río. Distri del Río, dale. Distri del Río, es nuestro auspiciante. Al sonidista, loco. Eduardo. Y bueno, saludos a la familia, a todos. De corazón, como siempre. Gracias. Cerramos con Del Goyete, entonces. Chau, gente. Hasta la semana que viene. Chau. 20 de julio, en Funky Bar. Están todos invitados. Día del Amigo. Muchas gracias. De corazón, como siempre. Del Goyete. Pop, despacio, inyectalo.
refugio en la oscuridad. Besé cien labios de cartón, me dieron con el electroshock y reviví. Dejé con sangre mi nariz, salté los techos y caí. Y en un zanjón, despacio, inyectalo. Es disco, es funk. Fueron tan violentas todas tus mentiras, hoy son tristes melodías. Tan violentas, fueron tan violentas todas tus mentiras, hoy son tristes melodías. Me desperté en la decepción y esa terrible sensación de no tener de mi colchón y me perdí. Nunca dijiste la verdad, nunca quise reconocer que tu perfume era de hotel y nada más. Despacio, inyectalo, es disco, es punk. Tan violentas fueron, tan violentas todas mentiras, hoy son tristes. Contentos los locos, lloran y se ríen, juegan a ser libres. La felicidad dura poco, no hay que esperar tanto, se pasan los años. Novios bailan resignados, se han enamorado. Tan violentas fueron, tan violentas todas tus mentiras, hoy son tristes melodías. Tan violentas fueron, son tristes melodías. Muchas gracias.